Bueno, chicos, se van a divertir todo el año mirando las travesuras de Mía. La verdad que hay mucho por contar. Estamos ya grabando casi capítulo 13, 14. Así que estamos bien, muy entretenidos. Va a ser esto. ¿Y te vas? Está bueno este acercamiento. ¿Por qué no puedo tocar? Hacelo, este acercamiento. Y ahí le decís acá de frente, más cerquita, lo del final. ¿Cómo es? ¿No te das cuenta? Mía es una super chica con poderes de hacer bolas de fuego y de que todo lo que toca lo prende fuego. Tiene un poder enorme con el fuego, así que va a salvar muchas cosas. Y bueno, también se va a meter en varios líos, porque es una chica muy buena, pero pasan tantas cosas que ella no puede hacer otra cosa. ¿Qué pasa? La vida. Así que hay muchas cosas que les van a gustar. Casi más me agarró la pilchila. Estoy esperando la explicación, Axel. Ay, explicaciones, malditas explicaciones. Es que esas malditas explicaciones se las das afuera, por favor, ¿eh? ¿Se puede ni que me quiero cambiar? No. La verdad que estoy feliz de haber vuelto al 13. Es un canal que me encanta y que siempre me trataron bárbara y me hicieron sentir súper cómoda. Así que estoy muy feliz de que me hayan elegido, de que hayan confiado en mí y de poder estar acá. ¿Y sos vos justamente que estás imaginando todo esto? Dale. Las relaciones están muy entretenidas, muy divertidas. A muchos de los chicos los conozco, así que imagínate que me es muy difícil grabar muchas veces porque me río mucho, me tiento mucho. Son todos muy graciosos y con varios tengo confianza, así que ya hay caras que ponen y ya sé lo que están pensando y me hacen reír. Así que te digo que hay muy buena química, muy, muy fresco todo. Y bueno, llega el libro buenísimo de Leo Calderone y la escena termina siendo una improvisación de una situación. La verdad que salen cosas muy divertidas. Tanto muy locos. ¿No lo demás? Bueno. ¿Ahora dices nada de lo que estoy diciendo? Sí, igual me consagra, se me está tratando de remar, pero tratando de remar el barco equivocado, porque remas en el barco de Echeverry, no en mi barco. Ahora me tengo que vestir de Alija para hacer una misión con Sofi, la China Suárez, y tenemos que entretener a un príncipe que están custodiando los únicos, porque bueno, le hace una visita al país y lo tenemos que custodiar y nosotras dos estamos medio peleadas porque en realidad Sofía está enojada conmigo porque yo le di un beso a Axel, pero en realidad Axel me lo dio a mí, yo no se lo di a él y ella no me cree y pasa todo esto. Y yo estoy con ella haciendo la misión y todo el tiempo, medio de la misión, me quiero disculpar con ella y quiero explicarle que yo no tengo nada que ver y no sé. Y bueno, y esto es una situación así de muy, muy divertida, porque aparte en la misión está Axel y está Rubén también. Y ellos saben lo del beso, Rubén sabe lo del beso, Axel me lo dio, entonces todos saben todo y todos nos estamos peleando con todo y todos queremos aclarar todo. Es una situación muy, muy enredada, muy divertida. Sofía, te juro que a mí no me importa. No me digas más nada, Mía. Discúlpame, perdóname. Quiero hablar con mi amiga. Es confidencial, ¿puede ser? ¿Me estás cortando esto? No, simplemente te estoy echando. Chicos hermosos, les mando un beso enorme para todos los que están mirando. Entonces te ven en este momento. Los esperamos acá en Los Únicos 2012 para todo el año divertido.